Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World. Mundo, el es Gandhi World. Una película sobre un niño maligno. ¿Qué cosas nuevas aportará? Acompáñame, esto es Gandhi World, mi nombre es Gandhi y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película Maligno. He's our little prodigy. His intelligence is off the charts. He's special. What's wrong with me? Miles is having a very difficult time making friends. You must be Miles. Dirigida por Nicholas McCarthy y escrita por Jeff Buller, es una película estadounidense de terror, suspenso, thriller, con una historia que nos presenta a una pareja que cuando logra tener un hijo, este comienza a desarrollarse rápidamente, además de tener comportamientos extraños e incluso violentos, lo que lleva a su madre a investigar más allá del aspecto psicológico, adentrándose al tema de la reencarnación. La película no es ninguna novedad, aunque intenta darle ciertas variantes a la típica historia de la mamá que comienza a notar cosas extrañas, en este caso en su hijo, y donde al principio el papá no cree nada, pasando por una investigación, personajes que tienen un conocimiento extra que va a ayudar a la protagonista a investigar mejor o a resolver este misterio, además de que tenemos los sueños y las visiones terroríficas. Es una combinación de películas sobre niños malignos, recordando principalmente a The Omen, o también llamada en español La Profecía. Algo que afecta a este guión es que no lleva la historia de manera muy fluida, sino que cambia de propósito a cada momento, pareciendo que quiere abarcar muchas cosas, pero llegando a poco. Incluso parece que intenta darle muchas vueltas a la historia para alargarla, que si la mamá nota algo extraño, pero no quiere pensar mal, que si le explican una cosa, luego le explican otra cosa, y al final siempre le dicen que sí era lo primero. Todo esto intercalado por escenas del niño siendo malo o violento. En un punto yo ya me había cansado porque ya había entendido que el niño era malo y necesitaba que me contaran algo más y que dejaran de darle vuelta al asunto, además de que se hace muy predecible. Por el lado bueno tenemos que esa situación del papá que no le cree a la esposa lo que le dice no dura tanto. Si buscas violencia, sí hay un poco, aunque no de manera muy gráfica, y hacia el final, cuando ya la película se centra en un solo propósito, hay una mejoría. En cuanto a los sustos, la mayoría son por golpes de sonido, aunque lo bueno es que tampoco exagera en la cantidad de estos, como en otras cintas que sí caen ya en lo ridículo. La generación del miedo sí alcanza a funcionar en algunos momentos, y sí, el personaje del niño alcanza a dar un poco de miedo por lo que pueda hacer. Es amenazante, chantajista, puede aparentar ser un ángel, pero sus intenciones no son buenas. Y la película también trata el tema de lo que una madre es capaz por su hijo. En las actuaciones, el niño Jackson Robert Scott logra marcar esos cambios del personaje para que uno como público vea la diferencia entre cuando se expresa Miles o el lado maligno, ya sea mediante chantajes o verdaderas preocupaciones del niño, aunque tampoco es una actuación sorprendente ni que impacte como otros niños actores. Participan además Taylor Schilling, Peter Mooney, Brittany Allen, Colin Firth, Paula Butler. Cinematográficamente, o su aspecto visual junto al diseño de producción, no aportan mucho a la creación de atmósferas terroríficas, más bien la sensación de miedo se carga más a las acciones del personaje de Miles, el niño. Sí hay algunas caracterizaciones para heridas y mutilaciones, pero nada grotesco y, como dijimos, no es una violencia muy muy gráfica. El score corre a cargo de Joseph Bishara, combinando algunos estilos, pero no pudiendo faltar la música con algunos coros celestiales. Entonces tenemos una película que no ofrece nada nuevo, no es tan mala, pero tampoco logra llevar su historia y conjuntar sus elementos en un camino que realmente muestre una evolución progresiva de sus personajes, que nos adentren en el terror tanto por su psicología como por sus acciones. Es muy dispersa, pierde el tiempo alargando escenas con ideas que quedan claras rápidamente, y visualmente tampoco tiene gran aporte, simplemente para pasar un pequeño rato un tanto genérico. Miles is dangerous. Oh my God. Pero mundo, si tú ya la viste, dime qué te pareció ahí en los comentarios. ¿La amaste? ¿La odiaste? ¿Crees que es mejor que algunas otras? Por favor, ya sabes que me ayudas mucho si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. También dale like a este video si te gustó y si te ayudó. Déjame un comentario y una calificación para saber qué tanto le agradó al público esta película. Y vámonos, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Dale click a la campanita y sígueme en las redes sociales.
Y Mundo, recuerda que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.